Hola, muy buenas noches. Si me pueden escuchar. Sí, se puede escuchar. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Cómo les fue? ¿Salieron? ¿No salieron? ¿Estuvieron en casita? ¿Trabajaron? Bueno, pues casi comenzamos, así que vamos a esperar solamente el minutito para comenzar en punto. ¿Hay alguna duda, consulta con la plataforma virtual o algún ejercicio o estamos bien hasta aquí? Ok, entonces asumo que todo bien, pues nadie me dice nada. Vamos a dar inicio, ya marcó lo que son las 8 en punto el reloj, so let's get started. Vamos a comenzar entonces. I'm gonna share my screen with you. Ok. So, last class, if I'm not mistake, we ended up the apostrophe S and we jump into the spelling rules, right? Am I correct? ¿Estoy en lo correcto que terminamos apóstrofe S y luego nos saltamos a lo que eran las spelling rules? ¿Es eso true? Yes, no. Yes. Right. So here we are going to continue with the spelling rules a little bit. I'm interested in order that you can know a little bit about this is the session number 5 that is going to be talking a little bit about weather and time and date and so on. Here I have something about the weather and seasons. Are you able to see good the images? ¿Pueden ver bien las imágenes? Sí. Yes. Yes, awesome. So if we are able to see the images here, this is what we have, the weather and some things about some others about the weather, right? So about the weather, we can have rain, clouds, can be wind. We got another vocabulary, the temperature, and if it will be cold, right? So in the rain, we have different types of rain, right? We got the drizzle. This one, right? Drizzle, showers, rain, downpour, and flood. This one about cold, this is hail, sled, snowflake, 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 blizzard. Talking about temperature, it can be hot, warm, cool, cold. This one is freezing. Talking about clouds, it could be cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear. Talking about the wind, right? There can be breeze. Blustery, windy, gale, and this one, hurricane.
About talking another vocabulary regarding to the weather, we got forecast, 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 drought, 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 lightning, 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 thunder, 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 and rainbow, rainbow. Okay, so this one, right, in Spanish, eso es en español, ¿verdad? Sería la lluvia, en la cuestión cuando está helado o frío. Hablando un poco acerca de la temperatura, de las nieves, bueno, de las, perdón, de las nubes, del viento y otras partes de vocabulario concerniente a lo que es el weather. ¿Preguntas acerca de esto? Si ustedes tienen alguna. ¿Sí? Bueno, sí, podría darme el significado de las palabras, por favor. Sí. De, por ejemplo, de rain. Sí, en el caso de rain, rain, ¿verdad? Esto totalmente es lluvia. Eso es lluvia, ¿verdad? Es lluvia. Drizzle, esto es como una llovizna. Es como cuando nosotros decimos está lloviznando, que es una... Bueno, es una lluvia bastante delicadita, decimos nosotros, pero que cae constantemente. Los showers son lo que se llaman chubascos, ¿verdad? Llueve por un par de minutos, 5 minutos, se para y luego vuelve a llover nuevamente, ¿verdad? La lluvia literalmente pues por un largo tiempo. El downpour en este caso es un chaparrón, que sería este, ¿verdad? El downpour es un chaparrón o aguacero, que nosotros le llamamos, y este, el último, que es flood, es inundación. Eso es. No se preocupe, Clarita, está bien. En el caso de cold, ¿verdad? Nosotros en el caso de cold, lo que tenemos acá, este, el hail es el granizo, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos granizo, los pedacitos de hielo. El siguiente que tenemos, bueno, esto acá no lo vemos tanto, es cuando está lloviendo y está nevando al mismo tiempo. Allá, ¿verdad? Ellos le llaman agua nieve. Llueve y neva al mismo tiempo, ¿verdad? Es una combinación entre eso. Luego tenemos el snow, que es literalmente la nieve. El snowflake, que es un, pues, que son copos de nieve, ¿verdad? Los que caen, los copos de nieve. Y las blizzards son las tormentas de nieve, ¿verdad? Ellos le llaman ventiscas, pero en realidad a nuestro español es una tormenta de nieve, lo último, ¿verdad? Bueno, hot, nosotros sabemos que es cuando las temperaturas están elevadas. Warm, así como ahorita, no está, bueno, acá, bueno, donde yo estoy, no está ni muy caliente ni muy frío, sino que está cálido. Entonces estamos a 72 Fahrenheit, está bastante cálido, no está muy caliente, la verdad. Entonces fresco, ya vamos hacia abajo, ¿verdad? Ya cool, en este caso es como fresco, está bastante fresco, un clima bien agradable. Ya cold es helado y freezing es cuando ya está completamente congelando, ¿verdad? Temperatura bajo cero, podemos decir. Vamos bien hasta ahí. Yes, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. So, las siguientes, ¿verdad? Clouds. En las clouds, nosotros tenemos las nubes, ¿verdad? Son como clases de nubes. Cloudy es nublado. Cuando está el día y pues el sol está tapado por nubes. Gloomy, en este caso, cuando está gloomy, podría decirse, la traducción es sombrío, ¿verdad? Hay demasiada nieve, pero no es bruma, ¿verdad? Que en este caso sería foggy, es bruma, sino que gloomy sería como nublado y cayendo como la neblina, ¿verdad? Entonces foggy en este caso sí ya es una bruma y a veces son bastante densas. En el caso de overcast, en el overcast también es como gloomy, en el caso de nosotros, ¿verdad? Por lo que vemos en nuestro ambiente, en caso de overcast es parte de nublado, ¿verdad? Está nublado y también clear,
pues clear en este caso es que está totalmente despejado, no hay nubes en lo absoluto. En el caso del viento, ¿verdad? Wind es viento, breeze es una brisa, ¿verdad? Blustery son vientos fuertes. En el caso de los vientos fuertes es lo que acá comúnmente en nuestro país, ¿verdad? Bueno, como yo he escuchado en mi hogar que lo llaman los vientos huracanados, que le dicen, ¿verdad? Que es un ventarrón que nosotros decimos. Luego windy es cuando está haciendo una brisita, ¿verdad? Así, bastante fresca, no tan, ¿verdad? No tan fuerte, pero tampoco tan suave, ¿verdad? El gale es en este caso un vendaval. Los vendavales, ¿verdad? Cuando ustedes, bueno, cuando lo dan en el clima, ellos le llaman vendaval a un viento que viene del sur y va hacia el oeste. Entonces, eso es un gale, ¿verdad? Eso ya es algo muy del tiempo. Y hurricane ya es un huracán completamente. El forecast, en esta parte de otro vocabulario, other vocabulary, el forecast es el pronóstico, ¿verdad? El pronóstico. El drought es sequía. Los lightning son los relámpagos. Los thunder son los truenos. Y el rainbow, pues, es el arco iris, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Yes, teacher. Awesome. So, there in the other side, right, in this hand, I have something about the weather as well. As you might able to see, I don't know if you're going to be able to see it. Let me do it a little bit bigger. That's it. There we go. As you might be able to see it in the image, here I have another one. And this one is a little bit different. Depending on what are we going to use, these ones can be nouns, can be adjectives, or can be verbs, right? In case that you were asking for. Eso solamente en caso que ustedes estuvieran preguntando, algunos de ellos pueden ser utilizados como nombres, adjetivos, o verbos en su forma ing, porque vamos a tener pues lo que es el ing form, entonces quería que ustedes lo vieran. As you might be able to see here, the nouns are in blue, adjectives are in color orange, and the ones that are verbs as well are in green color. Los que son nombres pues tienen el color azul, los adjetivos tienen su color pues naranja y los verbos en color verde, siempre y cuando estén en su forma ing. Algunas de las palabras, pues ustedes pueden ver acá, se pueden utilizar de las tres maneras, dependiendo, o usted las puede utilizar solamente como un noun, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá. Esto va a ser un poco más adelante. Tanto el verbo granizar, ¿verdad? Que está granizando, es un verbo. El rain también se puede utilizar como un verbo en ing y snow también es un verbo en ing, ¿verdad? En forma ing que ustedes lo vamos a ver por si en algún dado caso nos topamos con él. Y de ahí pues los demás ya sea son adjetivos o nouns, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo acá. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos bien? Bien, teacher. Yes. All right. So if we are good, we are going to read a little bit. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? So let's see who would like to participate. ¿A quién le gustaría participar? We are going to read a little bit. Who would like to participate? Okay. Thank you, Ale. So this is what we are going to do. I will appreciate it if you can help me out to read this column. Si me va a ayudar a leer esta columna, por favor. Go ahead. Okay. Thank you. Fun facts. When it is summer in the north, it is winter in the south. Two, at the north and south, people
There are only two seasons and three in tropical place near the Earth's equator. There are two seasons, a wet season and a dry season. Thank you very much. This word is near, 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 right? And this one is Ecuador, 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 right? This one, let's remember, possessive earth, 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 right? So besides that, pretty good job, Ale. Thank you very much for participating. Let's see, questions about the vocabulary in this part. Preguntas acerca del vocabulario en esta parte. Near. Cerca. Near significa cerca. Any other question? No? Okay. No more questions? No? No, teacher. No. Good. So I'll need one more volunteer. Me gustaría tener un voluntario más. Yes, teacher. Okay, thank you, Danilo. So you are going to read this part, in many places, plus spring. Me va a leer empezando desde in many places hasta spring, terminando acá, en este spring. Go ahead. Okay, teacher. Thank you. In many places that will change during the year, these changes are called seasons in the north, and so there are four seasons in a year. Each season brings changes that are important for plants and are animals. 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 No alcanzaba a ver bien ahí. Animals that live in different parts of the world. Spring starts when... Regáleme un segundo, se lo voy a hacer más grande. There you go. Okay, spring. Yes, continue. Okay, spring starts when the day and night are the same length. The weather gets warmer and sunnier. Trees and plants start to grow. Many animals have their babies in spring. Thank you very much. Good job, Danilo. Thank you so much. This one, right? The word is weather, 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 weather. This one are changes, 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 changes. Cuando ustedes vean una palabra con una S al final, por favor, exageren la S al final, ¿verdad? Changes, changes, right? So this one is important, 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 important. Yes. Important. And this word is leave, leave, leave. Good job. Thank you very much, Danilo. Excellent job. Muchas gracias, Danilo. Buen trabajo. ¿Alguien más? Necesito un voluntario más, si es tan amable. Buenas noches, yo, teacher. Buenas noches, Ingrid. Por favor, va a leer Summer and Autumn. Sería ahí. Summer, okay. And summer, Autumn. Okay. Summer. Beijing on the longest day of the year. In the north, this is on 21 June. Summer is the usually the warmest and sunniest time of the year. Fruit growth of the trees and plants. Young animals grow bigger and stronger. Autumn. Start when the day and night are the same length again. During
autumn, the leaves change color and fall from the trees. Some animals collect food before winter comes. Thank you very much. Pretty good job. This one is stronger. Yes. On these ones, just for you to know, esto es solamente para que ustedes lo sepan, la mayoría de fechas se leen con números ordinales, no con los cardinales. Los ordinales los van a ver el siguiente módulo, si no estoy equivocada, en el número 2. Y por lo general, las fechas se dicen, bueno, fecha calendario, ¿verdad? Se dice en este caso con lo que es el número ordinal. Entonces nosotros decimos on 21st June, en lugar de decir 21, ¿verdad? Eso solamente para que ustedes lo sepan, porque una de las, sí, en este caso una de las, ¿verdad? De las cosas que se hace con los números ordinales es leer fechas calendario, pero solamente es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? No, no estoy diciendo que estuvo mal como lo hizo, sino que solamente para que lo sepan. Aparte de eso, muy bien todo en esta parte de summer. We got autumn. Esta se pronuncia autumn, ¿verdad? Es como decir una O en lugar de una AU. Es autumn, ¿verdad? This one is color. Con la única diferencia que este está escrito en británico y pues como nosotros lo escribimos en el español, en el inglés americano, es solamente con C-O-L-O-R, ¿verdad? Entonces nosotros decimos color, pero es lo mismo. Este está escrito en británico, es color, siempre lo mismo, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Esta palabra es Colette, ¿verdad? La C siempre como una K, es Colette, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, de todo lo que hemos leído acá hasta Autumn, preguntas acerca del vocabulario. Dicha, ¿Autumn qué es? Autumn es el otoño. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? What is mean warmer? Warmer es caliente, tibio, ¿verdad? Está como tibio, caliente. Warm, como la palabra que nosotros tenemos allá. Solo que acá warmer es el comparativo, ¿verdad? Es como un comparativo. Y warmest es el superlativo. Entonces acá está caliente. En the warmest es súper caliente, ¿verdad? Extremadamente caliente. Eso sería la diferencia. Si lo quisiéramos ver como que un poco más españolizado, ¿verdad? Al decir nosotros warmest, diríamos está súper caliente o es súper caliente. Y aquí gets warm, se pone caliente, ¿verdad? O warmer se pone más caliente de lo normal. Podríamos decirlo así. ¿Alguna otra? ¿No más en esa parte? All right, so if there are no more, I will appreciate it, the last participant. Voy a apreciar un último participante, si son tan amables. No one? Yo, teacher. Go ahead. Oh, okay, Alexis. Jacqueline, I'm gonna have you in the next coming exercise. La voy a tener en el siguiente ejercicio. Por favor, Mario, háganlo. Winter begins on the shortest day of the year. In the northeast is on 21 December. The weather is colder. And in some places there is lots of snow. Plants and trees stop growing. Some animals like bats and bears fin place to hide in sleep. This call it hibernation. Thank you. Thank you very much. This one is hibernation, right? That one it will be, and besides that, this one is bears, right?
Si me dice sí lo que me está diciendo, se refiere a la bebida, ¿verdad? This one is bears, bears, bears. And this one, let's remember, places, places. Place es una, places, varias, ¿verdad? Besides that, muy buen trabajo, Mario. Excellent. Bien hecho. Ok, veamos. Preguntas, dudas, comentarios acerca de este reading. Preguntas, dudas, comentarios. No questions. Very good. Is everything all right? Sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Like some animals like bats and bears. What is bats? Los bats son pues los murciélagos, en lo que se convierte en los vampiros, ¿verdad? En lo que dicen que se convierten los vampiros. Bats, murciélagos. Sí. Okay, thank you. You're welcome. Esos que se comen, ¿cómo se llama esa fruta? Hay una fruta que ellos comen, que hay unos árboles donde ellos llegan a comer. Ya me acuerdo, no recuerdo cómo se llama el árbol, ni qué es la fruta, pero muchos murciélagos. Teacher, que no es el capulín. Capulín. Ah, es. El capulín, sí. Teacher. Sí, sí, correcto. Correcto. No me acordaba cómo se llamaba, pero sí, hay unos. Bueno, donde yo estudiaba, Lontamego, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en básica, había cerca de ese lugar donde yo estudiaba un árbol de esos. Y todo el tiempo estaba, había muchos de esos frutos de ese árbol de capulín. Y yo me preguntaba a veces por qué, hasta que un día mi mamá me dijo que los murciélagos llegaban a comérselos. Hoy tengo mucho tiempo de no ver un murciélago, la verdad, para estarles honesto. Mucho, mucho tiempo de no ver murciélago, ¿verdad? Por acá cerca. Have you ever seen the bats from Australia? ¿Alguna vez han visto los murciélagos de Australia? ¿No? You haven't seen it? I invite you to Google them. Les invito a que lo puedan ver. No. They are so, so big, los murciélagos de Australia. ¿Por qué razón? No lo sé, ¿verdad? Son grandes. Es very gracia un perrito de tamaño mediano, ¿verdad? Para compararles un tamaño, ¿verdad? Un perrito de tamaño mediano casi de ese largo son unos animales bien grandes. ¿Por qué son así allá? No lo sé. Hasta los cangrejos son enormes, right? So I invite you to Google it about Australia, right? Things about Australia that the animals are bigger. And I don't know why, right? Is there any other questions about the weather, seasons, right? These are the seasons. The seasons are these four, right? Spring, summer, autumn, and winter. As well, autumn can be known as fall, right? Fall, fall. El otoño se conoce con esta palabra, autumn, o también con esta palabra, fall. ¿Verdad? Ustedes la pueden encontrar de las dos maneras. Estas son las estaciones, ¿verdad? Las cuatro estaciones de las que nos hablaba pues por acá, que se hacen en una parte, ¿verdad? Del planeta hay cuatro, nosotros solo tenemos dos, ¿verdad? Como nosotros, invierno y verano. Is there any question, any comment or something else? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Yes, teacher. El chat que dice. Gracias, gracias. Gracias a todos los que me ponen ahí en el chat y también a los que me comentan por acá. So here, this is what we have, right? We have already covered what you have on your book about not on the book, but in the virtual platform, what you have about the seasons and the weathers, right? So here we have some things around the world. For example, in Korea, whenever it's summer, sometimes it's raining and sometimes it's humid, right? It's pretty hot there. So we have fall, windy, cloudy. You might be knowing this now, this vocabulary, because we have it with us.
So I don't know if you have any question regarding to this image. Acerca de este vocabulario, ¿verdad? Es lo que cubrimos un poco allá arriba en la parte de los, del vocabulario y del, del reading que hicimos. Pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente a esta imagen en específico. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Ok. No hay preguntas. Estamos bien hasta ahí. Gracias, Alexis, por decirme. Well, Mario, right? So let's see. Okay, here we have a dialogue. Did we cover the dialogue? ¿Vimos el diálogo? No? Yes, no? Julie and Pat, getting out from the laundry? No. No, right? Okay. So I will need two volunteers, one for Pat, that is going to be Jacqueline, because she raised the hand last time and I didn't gave her the opportunity. I didn't give her the opportunity. And one more. Vamos a tener para Pat, en este caso a Jacqueline, porque ella me levantó la mano anteriormente y no le había dado la oportunidad. Y una persona más, por favor. Ok. Una persona más para que pueda acompañar a Jacqueline. Ok, gracias, Ale. Muy amable. So, Ale, usted va a ser Julia. Go ahead. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Oh, okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you very much for reading. Truly appreciate it. Pretty good job. Excellent pronunciation. Muy buen trabajo. Excelente pronunciación. ¿Alguien tiene alguna pregunta concerniente a este diálogo, vocabulario, pronunciation? Is there any question so far? No, it's everything all right? ¿Estamos bien? Sí. Okay. Let me take the silence as a no, no, there is no question, right? Entonces, voy a tomar su silencio como un no, no, no hay preguntas, ¿verdad? Y nos vamos a pasar a lo que realmente estábamos viendo, ¿verdad? Grammar focus, or in this case, regarding to the present continuous statements, right? In the present continuous statements and as well the spelling rules. Where did we stop on the spelling rules? Does anyone remember? ¿Dónde nos paramos en las spelling rules? Okay, you gotta practice, Clarita. Tienen que practicar más, ¿verdad? Tienen que practicar más con la pronunciation, right? Si hay algo con la pronunciación, es solamente práctica, práctica, ¿verdad? Ahí sí tenemos que practicar más, right? So, does anyone remember where did we stop on the spelling rules? Did we say them? Or we didn't. Mm-hmm. No. All right. So if there's nothing, I'm going to go and start all over again from the scratch, right? So we can be over the same page. I have an exercise here, and what is this? This is an exercise too, and I'm gonna have open this. Okay, so let's get started. On the present continuous,
is for something that we are talking, if we are doing the action or we are seeing the person that is doing the action, right? So this one, it has a pretty interesting structure. So I'm going to have here affirmatives. Affirmatives, and this one, let's see. Home. It's 7 and 20 here. So affirmative sentences. In the affirmative sentences, if you want to have, right, just like a kind of formula, you're going to have the subject. We are going to identify it as an S, right? We are gonna have the verb be plus the verb in, I'm gonna do it in uppercases, right? In ing form, plus a complement, right? So this one's, since we are just studying at the moment, clothes and things regarding to the clothes, right? So we are going to use that. And I have an exercise here for you. What is she wearing and what she looks like, right? But we are not going to do it this one, but this one. Vamos a hacer esta primero. Como estamos viendo en el caso, ¿qué es lo que llevas puesto, verdad? ¿O qué es lo que estás llevando puesto? Estamos viendo el verbo wearing. Entonces vamos a hacer la primera. What is she or he wearing? And I have an image here for you. Let's see and let's talk about this person. What is she wearing? ¿Qué es lo que está llevando ella puesto al momento? How would you describe it? ¿Cómo ustedes lo describirían? ¿A alguien le gustaría? She is wearing what? Miss, sería un suéter, no, ¿cómo sería un? ¿Cómo se pronuncia suéter en inglés? ¿Sweater? Sería un suéter blue. Ok. Ok, sería entonces la oración, she is wearing a blue. Sweater, right? She's wearing a blue sweater, right? She's wearing a blue sweater. Entonces acá, ¿verdad? Hagámoslo acá en nuestra página que tenemos. She is el verbo que es wear en su forma base porque este es el verbo, ¿verdad? Y nos dice que le tenemos que agregar ing. Entonces sería wearing por el momento, ¿verdad? Y acá tenemos a blue sweater. ¿Qué es lo que ella lleva puesto? That sweater. Hagamos otra. I don't remember how I say celeste. Light blue. Light blue, thanks. Mm-hmm. Light blue. ¿Verdad? Light blue. Puede ser celeste o light blue, right? En este caso, por cuestiones del ejemplo, lo vamos a tomar como blue o light blue. En realidad es un light blue. What else? What else is she wearing? ¿Qué más lleva puesto ella? Un pantalón, jeans. Ok. ¿Cómo sería en la oración? White jeans. She is wearing. Or white pants. She is wearing. Ok. She's wearing a white pants. Ok. En el caso de los pantalones, ¿recuerdan lo que les mencioné acerca de los chores, los pantalones y los zapatos? ¿Lo recuerdan? Yes, teacher, es en plural. Está siempre en plural, ¿verdad? Entonces nosotros no le podemos agregar el artículo a o an, en este caso, porque vienen en parejas, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir esto con parejas? Nosotros sí, al español, ¿verdad? En nuestro español decimos, me voy a ir a comprar un pantalón. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y ya nos entiende alguien que es el pantalón, ¿verdad? Y no hay problema. Pero en el caso de ella, ¿verdad? Son un par de pantalones. Ellos lo dividen, pues son para ambas piernas, ¿verdad? Entonces vienen dos, vienen pares.
Entonces, en este caso, el artículo a or an para las cosas que vienen en pares, como los pantalones, los chores y los zapatos, ¿verdad? Que es lo un poco más común, nosotros siempre lo vamos a poner a plural, ¿verdad? She is wearing white pants. Para que siempre lo recuerden, ¿verdad? Pero aparte de todo, bien hecho. So here we have some examples, right? Y aquí tenemos nosotros un pequeño ejemplo de cómo es la forma ing en el caso del verbo wearing, ¿verdad? Solo el verbo llevar puesto, ¿verdad? Que solamente es el que estamos viendo por el momento. Entonces, ¿preguntas acerca de esto? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. ¿No? Ok. So, entonces acá, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la oración afirmativa, ¿verdad? En el caso de las oraciones afirmativas, ¿verdad? She is wearing a white pants. Vámonos con las negativas. Negatives. En el caso de las negatives, it's going to be almost the same, right? Va a ser casi que lo mismo. And we are going to copy and paste it here. Let me do a color change here. Okay. And there we go. Right. Pues las negativas es casi que igual con un poquito de diferencia, ¿verdad? The verb be in ing form. And here we are going to add note, right? We are going to add the note plus the verb in ing plus the complement. So what does it mean? Let's convert this one into negative. Vamos a ver, casi tenemos la misma estructura, muy parecido, vamos a decir, casi igual. Solamente le vamos a agregar el not. Si nosotros en este caso quisiéramos decir que ella no lleva puesto un suéter azul, ¿qué es lo que le vamos a agregar acá entonces? Not, right? Y ahí tenemos nuestra negativa. She's not wearing a blue sweater. You can do it contractions as well if you want to. Usted puede hacer contracciones también si usted así lo desea, ¿verdad? Entonces acá podemos ponerlo. Let's do it like this. Isn't, right? Isn't. She isn't wearing a blue sweater, right? So, entonces así sería. Usted puede hacer la contracción si usted así lo desea. Sobre todo for talking, ¿verdad? Más que todo para poder hablar. Any question about the negatives? Preguntas acerca de las negativas. Questions so far? Teacher, la forma de pronunciar el is not, pero contractado. Isn't. 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 Yes. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? No, estamos bien hasta acá. Okay, so we got negatives and affirmatives, right? Okay, thank you, Mario. Thank you for letting me know. So this is what we have regarding negatives and affirmatives. And we are going to study the last one, basically. That is going to be just no questions, right? And here I'm going to copy and paste it. And we are going to do just a soft change in this. Okay.
Y aquí tenemos nosotros nuestra pregunta. Here is something really simple. What are you going to do in just no questions? Aquí es algo bastante simple lo que usted va a hacer en las preguntas sí o no. It's just change the order of the verb, right? Basically. Vamos a cambiar solamente el orden del verbo o a dónde va el verbo en este caso. Y nosotros lo vamos a convertir al principio. Y luego vamos a tener lo que es el sujeto, el verbo. Entonces, wearing a blue sweater. Y vamos a tener el complemento, ¿verdad? Sin olvidar el question mark. Entonces, acá es un proceso bastante pues sencillo, podríamos decir, porque solo vamos a hacer un pequeño cambio. In the question, you are going to place that upside down and the verb is going to take the place of the subject and then the subject is going to be where the verb was, right? And there you have your question. Is she wearing a blue sweater? Y acá pues lo que hacemos nosotros es solamente que hacer un pequeño cambio, cambiamos el verbo al lugar del sujeto y el sujeto pasa donde está el verbo, ¿verdad? Solo le damos vuelta. Y agregamos un question mark. De ahí todo lo demás se queda tal cual sin hacer ningún cambio, ¿verdad? Y esa sería una just no question. Like a just no question, you can answer, yes, she is, right? Yes, she is. Or no. No, she's not, right? O puede ser la contracción si usted así lo desea también. Yes, she is or not, she's not. All right. Questions about the questions. ¿Alguna pregunta acerca de las preguntas? Teacher, disculpe, en la que pone usted not, she is not, ahí siempre iría una coma, separando no de, no de she. Sí, en todas las yes no questions, cuando ustedes tengan la cópula, ya sea sí o no, siempre, ¿verdad? Por puntuación, ¿verdad? Eso se llama mechanics. En mechanics, usted tiene que poner la coma, ¿verdad? Antes de lo que es el sí o el no, en una respuesta corta, ¿verdad? De una pregunta sí o no. Entonces eso siempre va a ir siempre y cuando sea una respuesta así de corta o en el dado caso usted esté doble confirmando y quiera hacerla larga y va a decir el sí o el no. Antes de, usted tiene que escribir la coma en este caso, okay. Solamente por cuestión de escritura, sí. Ok. Gracias. You're welcome. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguien más? ¿No hay más? Ok. Pues si no hay más, pasamos a las siguientes. ¿Por qué voy a pasar a las siguientes? Porque esta, como ustedes se fijaron en la pregunta que yo les hacía, cuando describíamos, ¿verdad? Teníamos una WH question. Entonces vamos a hacer una WH question. La dinámica de la pregunta es igual, ¿verdad? Solo que antes de, ¿verdad? Usted va a tener la WH question. Antes del verbo. Y por lo general, en las WH questions, usted va a carecer del famoso complemento, ¿verdad? Porque aquí ya no hay complemento. Aquí lo que nosotros queremos saber es qué es lo que pasa y tener más información con respecto a eso. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta que yo tengo acá, ¿verdad? Vamos a utilizar esta. Y what is she or he, ¿verdad? Acá tengo un he wearing. Y aquí yo tengo mucha más o yo requiero más información. Entonces, con estas yo ya no me puedo limitar a decirle un sí o un no, sino que tengo que decirle exactamente lo que está llevando
Y si usted lo quiere ver de una forma más sencilla, es como que esté usted usando una oración afirmativa. La respuesta a lo que es una pregunta de WH, por lo general, es como que usted está haciendo una oración afirmativa, ¿verdad? So in these ones, we are looking a little bit more of information. It can be any type of question, right? Regarding to any type of topic you are talking on and you are requiring an ING form. Puede ser cualquiera WH question de cualquier topic que usted esté hablando y si quiere poner su verbo en forma ING, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Teacher, para, por ejemplo, la... ella lleva una, un suéter azul y... blanco y para ir agregando, poniendo las comas nada más si quiere. Sí, si usted le va a agregar colores, por ejemplo, she is wearing a blue, ¿verdad? A blue and white sweater. Digamos que fuera de dos colores. Perdón. No, teacher, es que tengo mala conexión y no sé. A veces se me corta. No escucho bien lo que dice. Ah, ok. No se preocupe. Yo pensé que me había dicho algo y yo no le había alcanzado a escuchar. Bueno, en el caso que usted tenga varios colores, ¿verdad? Blue and white, por ejemplo. Si tiene dos, puede ser de esta manera. Si usted ya tuviera blue, white, and red, ¿verdad? En el caso podría ser así si ya tuviera tres. Si ya le pasa de más de tres, recomendaría la palabra multicolor, que sería como que es de varios colores, ¿verdad? Ahí para estarle describiendo los colores demasiado, ¿verdad? Si fueran demasiados colores que usted tendría que agregar, mi recomendación es un multicolor, ¿verdad? Multicolor. Eso podría utilizarlo así. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Teacher, aquí en el... ¿Cuál es en la fórmula que ha dado este... WH más verbo to be más sujeto más verbo in form? ¿Cuál en este caso, cuál sería el sujeto? El sujeto ya sea va a ser he o she. Van a ser ellos, cualquiera de sus pronombres. ¿Verdad? Cualquiera de los pronombres personales o un nombre de persona. Va a ser eso, ¿verdad? Y en este caso, what quiere, es la pregunta, es la cuestión, que es como una pregunta que estamos haciendo nosotros sobre los colores que puede tener el suéter. No, aquí lo que nosotros estamos preguntando, ¿qué lleva puesto? Oh. ¿Qué lleva puesto? Uh-huh. What, recordemos que es el qué, ¿verdad? Es el qué. What. Entonces esa es su WH question. Aquí nosotros decimos qué lleva puesto y ya la respuesta verdadera lo que... bueno, en este caso que le fuimos agregando varios colores era por la interrogante de la compañera que me decía que si tenía una pieza que involucrara dos colores o tres colores o más, ¿verdad? En este caso ustedes pueden describir la pieza diciendo qué colores lleva. Por lo general puede agregar tres a cuatro colores si usted así lo desea, pero si pasa de demasiados colores, ¿verdad? Para que usted no esté diciendo todos los colores, simple y sencillamente nos limitamos a decir multicolor, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo. Entonces nosotros decimos, she's wearing a multicolor sweater. ¿Qué colores tiene? Pues tiene un montón, ¿verdad? No sabemos qué tantos, pero tiene bastantes. Entonces ahí nosotros decimos multicolor sweater. Uh-huh. Si en dado caso se les presenta una pieza con varios colores, ¿verdad? Con muchos colores. Thank you.
Gracias, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? Teacher, y en esa misma oración le podemos agregar prendas. Por ejemplo, si decimos she's wearing a blue sweater, uh-huh, and pants white, black, and shoes black. ¿Se puede? Sí se puede. Usted puede ir agregando tantas prendas como ustedes lo desean, pero el uso de en este caso, este uso de en es cuando ya estamos al final, que vamos a decir ya lo último, ¿verdad? She's wearing a white and let's say a multicolored sweater. Ponemos acá white pants and black shoes, ¿verdad? Entonces, este en, ¿verdad? Este en se llaman interjections. Ese es el nombre del en, ¿verdad? Interjections, intersecciones. Entonces, estas intersecciones les aportan, ¿verdad? Les agrega un poco más. En el caso de en, es una intersección que agrega, aporta a más de lo mismo. O que simple y sencillamente termina una idea, dependiendo de lo que usted esté hablando. Tenemos la otra que es but, ¿verdad? Que es el famoso pero. Entonces este pero, tal cual la palabra es un pero, y damos una razón por la cual a algo. Entonces al final, por lo general, cuando usted ya está hablando del este en, que es el y, usted lo pone al final cuando ya ha terminado, cuando usted va a ir con la última prenda, por decirlo así. Tenemos acá la prenda, la última. Entonces usted ya describió la camisa, el pantalón, llevaba gorra, aritos, etcétera, etcétera, todo lo que llevaba puesto. Y vamos a terminar con los zapatos y black shoes. Entonces es ahí donde va el end. Pero si ya todas las demás, lo único que vamos a hacer es ir separando por comas, ¿verdad? Ir separando por comas. Casi funciona igual que en la gramática española, para serles honesta. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Hay otro verbo para decir que lleva puesto, teacher, aparte del wearing. Del wearing. Aparte del wearing, bueno, están otros verbos que es el use, que es usar, pero eso se utilizan con otras cosas, el verbo use, ¿verdad? Para las prendas en sí, que es la ropa, por lo general es wearing, pero está el otro verbo que es use, ¿verdad? Que es el que nosotros decimos, usar. Pero no, en el caso de lo que es la, acá en el inglés, para llevar puesto de prendas, siempre va a ser wearing. Y use es por lo menos, por lo general, ¿verdad? Es para los accesorios o para el makeup. Usa makeup, ¿verdad? Entonces no decimos lleva puesto makeup, sino que usa makeup, que es el maquillaje. O she's using earrings, está utilizando aretes, y es sucesivamente, pues más que todo para accesorios, necklace, bracelets, que son los brazaletes, ¿verdad? Rings, anillos, y todo eso es más que todo el use, que es usar, pero en sí el llevar puesto, otro verbo para llevar puesto, no solamente wearing. Uh-huh. Solamente tenemos el wearing, que es para ropa. You're welcome. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas, preguntas, comentarios? No. Okay. Muy bien. I would like you to keep on memory, right, or on your records, on your own records, this structure, because tomorrow we are going to be using it. Mañana la vamos a estar utilizando, pero ya en realidad para verbos diferentes, ¿verdad? Ya no solamente wearing,
sino que otros verbos. Y la estructura va a ser siempre la misma, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma estructura y pues de paso les voy a mandar esto para que ustedes puedan practicar, pero más que todo la imagen, les voy a mandar esta imagen para que ustedes puedan practicar en el caso de lo que qué lleva puesto, qué está haciendo, ¿verdad? ¿Qué lleva puesto más que todo? Para que ustedes empiecen a practicar la estructura de lo que es el ING form. No es tarea, ¿verdad? Pero si ustedes tienen algún tiempo disponible, háganlo porque les va a ayudar mucho para lo que es la siguiente, que ya después de esto, con lo que es el Spelling Rules, vamos a abrir nosotros la sesión número 5, que es What are you doing? En realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Y aquí nos involucra otros verbos totalmente diferentes al wearing. Por eso es necesario que ustedes conozcan lo que es bien la estructura en el caso de wearing con lo demás. No sé si antes de retirarnos, ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario. Esa es otra presentación, ¿verdad? Por si nos la puede pasar. Sí, esta sí se las puedo mandar. Esta creo, bueno, en realidad esta es la que ya está terminada porque es lo que vamos a terminar. Tiene 84 slides, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a terminar ya esta semana. Y pues prácticamente casi que el lunes de la otra ya no tenemos mucho tiempo en realidad. ¿Sí, quién más me iba a preguntar algo más? Sí, acerca de la diapositiva era, nos la podía compartir, por favor. Sí, hoy en la noche se las comparto. Ay, gracias. You are welcome. Bueno, sin más que agregar, por esta noche yo me retiro. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana, if the Almighty let us. Si el Todopoderoso nos deja, ¿verdad? Así que descansen, practice and take care. Any question, I'm on the chat. Descansen, practiquen y cualquier cosa en el chat, ¿verdad? Take care, bye bye. Bye. Bye.